Buenas muchachas, bienvenidos a otro capítulo de Subnautica. Y en el capítulo de hoy, tíos, en el capítulo de hoy os tengo que enseñar varias cosas, ¿vale? Porque en este juego me pongo ya cuando explota la aurora. Cuando explota la aurora ya te puedes poner libre o jugar detrás de las cámaras. Si no, antes no puedes porque corre el tiempo, la aurora puede explotarte detrás de las cámaras y eso se pierde. Entonces, lo que he hecho ha sido jugar un poquito yo por mi cuenta, en plan explorar cerca, no me he ido muy lejos, ¿vale? Porque tampoco quería llevarme sustos, ha sido en plan cobarde. Cuando era de noche me encerraba en casa y cuando era de día salía, que lo he hecho nada, he jugado a lo mejor 30 minutos, pero lo suficiente para encontrar un montón de material, ¿vale? A ver cómo es esto. Ah, sí. Vale, tengo un montón de cuarzo, que ya sabéis que se encuentra por el suelo, no hay ningún problema. Un montón de mineral de cobre, que también se encuentra por el suelo, no hay ningún problema. Aquí en minerales raros, digamos, en cosas un poquito más raras, ¿vale? De esto de azufre, pues simplemente metiendo en cueva, los bichos donde explotan, ahí lo he cogido. Me ha salido un diamante, por la zona de, creo que se llama Blood Kelp. Así lo llamáis vosotros, yo no sé cómo sabéis el nombre, porque en el juego creo que no lo dice. O si lo dice, a lo mejor está por los PDAs y no me he enterado yo mucho. Litio, que creo que ya tenía algo. Un diente acechante, que no es que sea una cosa demasiado rara, pero ahí está. Plata, oro, que ya veis que en verdad se pilla bastante, tíos. Y goma de silicio y uno de vidrio, que me lo he hecho también por las coñas, ¿no? Por otro lado, aquí tengo pues la máscara antirradiación, que me la quité para ponerme la máscara mía que tengo ahora mismo, que es esta, la del reciclador, que me ayuda a llegar más lejos, aunque me la cambiaré por la de la radiación cuando vaya a la nave de Aurora, ¿vale? Pero de momento eso no lo voy a hacer. La herramienta de reparación, la bengala, que es lo que tenía, una baliza, que la hice sin querer. Herramienta de ruta, que esto me da igual. Vale, no, espérate, aquí que es lo que hay. Aquí un poquito más de titanio, un poquito más de titanio, un poquito de titanio. Sal, un poquito más de cobre y un poquito más de cuarzo. Esto en mi casa, ¿vale? Ahora mismo no tengo más espacio. Lo que voy a enseñar es por fuera. He puesto un poquito de suelo, ¿vale? He puesto un poquito de suelo. A esto le falta, ¿qué es lo que le falta? Plomo, no tengo plomo. Lo puedo desmontar, no sé si mi casa aquí está bien o está mal, ¿vale? Se puede desmontar todo, o sea, yo puedo, por ejemplo, por si alguien no lo sabe, ¿vale? Yo le puedo dar a la Q y lo que hago es recuperar los materiales, ¿vale? Y ya está. Plop, y se recuperan, fuera, punto. O sea que, por ese lado, sin problema, ¿vale? Vamos a poner otro del suelo. No sé si lo dejaré así en el futuro o no, pero de momento se va a quedar, ¿vale? Necesito uno de plomo más. Vale, lo que voy a hacer hoy. Yo entro ahí. Eso es. Vale. Me gustaría hacer la... Espérate, no tengo aquí el de esto. Ah, aquí fuera. ¿Saca el cuchillo? No, me guarda el cuchillo, tío. O sea, el navajero. Ahí, súbete. Me gustaría hacer el Seamoth, ¿vale? Necesito lingote de titanio, que eso lo puedo conseguir. Lubricante lo puedo conseguir. El plomo lo puedo conseguir. El vidrio lo puedo conseguir. La célula de energía no, ¿vale? La célula de energía no la puedo conseguir. Entonces, vamos a ver. Creo que hay células de energía en los baúles estos de las naves, cuando hay zonas destruidas, ¿vale? Ahí hay células de energía. Y por cierto, tengo un nuevo mensaje, ¿no? Vamos a ir reproduciéndolo. This is Officer Keen in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Vale. Han quedado 1.5 kilómetros de la nave, ¿vale? Los supervivientes. Vamos a ir para allá a ver qué ha pasado, ¿vale? El capitán ha muerto y han quedado allí, ¿vale? Y se supone que me ha puesto las coordenadas. Vale, vamos a ver cuánto cuesta fabricar una batería de esas. Una célula de energía. Vale, ¿cómo has ido baterías? Bien, bien, es opcional. O sea que podemos hacer ya el Seamoth. Vale, pues dos baterías y como es silicio lo tengo encima. Bueno, no tengo todo encima. Pero el lubricante y esas cosas también. El lubricante, que es lo que hace falta para el lubricante. Semilla, que lo tengo perfecto. Para hacer el lingote de titanio hace falta 10 de titanio. Vale, sí, lo puedo hacer también. Y había algo más que no me acuerdo qué era. Vidrio, esmaltado, no, vidrio normal, ¿verdad? Era vidrio normal. ¿Dónde está el vidrio normal? Estos son cristales de cuarzo. Vale, tío, pues vamos a coger todas las cosas, joder. Ya vamos a hacer el Seamoth. Menudo crack, ¿no? Vamos a hacer el Seamoth. Vamos a coger las cosas necesarias. Vamos a hacer el Seamoth. Esas son las cosas que he tirado, que era de decoración, tío, que no vale para nada. Ahí se van a quedar, de momento. Vale, entra aquí. Vamos a ver. Titanio, necesito 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Para hacer eso necesito 1, 2. 1, 2 para hacer el vidrio.
Necesitaba algo más de aquí, creo que no. Ah, sí, goma de silicio. Voy a coger dos porque no me acuerdo cuánto necesitaba. Vidrio, ya tengo uno, lo voy a coger también. Creo que necesitaba nada más. De aquí. De aquí tampoco. Y de aquí necesito esto para hacer el lubricante y toda la pesca. Vale, yo creo que con esto es suficiente. El reparador me lo voy a llevar porque seguramente lo necesite. Y baterías, como voy a gastar las dos que tengo encima. Estas están al cero, están al cero, están al cero. Vale, tengo que hacer más baterías, ¿no? Para hacer baterías creo que era cobre. No, aquí lo voy a coger de aquí. Creo que era cobre. Vale, las baterías, súper importante. Ah, ya no tengo más espacio. Súper importante llevar baterías, tíos. Que se... Hay que coger hongos del suelo, ¿vale? Para hacer las baterías. Vamos. ¿Dónde está esto? Uy, porque me doy la... ¡Buah! ¡No, te le he dado! Vale. Ahí con eso de fondo, de puta madre. Vamos a ver, vamos a asegurarnos. Lingote de titanio, célula de energía, vidrio por dos. Tengo uno. Lubricante plomo, vale. El plomo lo puedo conseguir desmontando lo que tengo aquí. Vale, el plomo... Bueno, espérate, pero vamos a ir uno por uno, ¿vale? Vamos a ir uno por uno porque no tengo espacio para todo. Lubricante, recursos, vamos a ver. Célula de energía, ya puedo hacer una. Hostia, sí que es grande. Vale, vidrio, necesito otro, eso es. Vamos a hacer también el lingote de titanio. Eso es. Y el lubricante. Con una sola lubricante. Ah, vale, pensaba que sería más. Vale, listo. Ya lo tengo casi todo, ¿no? Vale, ¿qué es lo que más me hace falta? El plomo, seguramente. Vale, vamos para allá. Vamos a asegurarnos que lo único que nos falta es el plomo. Para no tener que venir más veces. Eso es. ¿Ese es el plomaco? Vale, sí. ¡Uf! ¡Que no vamos a hacer el Simo, tíos! A ver, nos da una ventaja táctica contra los depredadores, pero sí que es verdad que... casi eso. No, a la Q. Pero sí que es verdad que no te salva de las hostias. O sea, lo que pasa es que en vez de llevártela tú directamente, se la lleva el bicho y luego ya pues... destruyen el submarino y luego sales tú. O sea, digamos que es una especie de escudo. ¿Vale? Sí, señor, tío. Sí, señor. ¡Hazme el Simod! ¡Lánzalo al agua! Parece los robocitos del factorio, tío. ¡Ahí vamos! Oh, sí, chicos. Muy bien, gracias. Voy a por mi Simod. Voy a por mi Simod. Aquí es donde se ponen las baterías, creo. Acceder a las mejoras. ¡Ah, mejoras! ¡Oh, qué guapo! Vale, esto no lo había visto yo nunca. ¿Baterías? ¿Entonces dónde es? ¿Aquí abajo? Ah, aquí está la célula de energía. Vale. Va con células de energía, ¿no? Célula de energía. Vale. ¿Cómo está el Simod? Welcome aboard, Captain. ¡Oh! ¡Oh! ¿No se puede apagar las luces? Ah, sí. ¡Oh, qué guay! Han cambiado los símbolos. Vale, se puede ver la energía, cuánto le queda, todo el rollo. ¡Qué chulo, tíos! La temperatura. ¡Oh, qué suave, tíos! Vale, vamos a hacer una cosa. Primero voy a salir. Para salirme a tabulador. No, ¿a dónde me salgo? Salir a la E. ¿Y para entrar? No. Ahora siempre va a entrar así con esa animación. Lo cual no tiene mucho sentido. Porque, ¿ves? Entraría todo el agua, tíos. Bueno, vamos a coger una cosita de esta. Vamos a hacernos baterías. Eso es. ¿Tengo para hacer baterías? Sí, pero no. Sí, pero no, ¿vale? A ver, el vidrio este... No, el vidrio no. El titanio este, pónmelo aquí. No, me hemos guardado ya, creo que no era. Esto pónmelo aquí. La goma de silicio, pónmelo aquí. Eso es. El cuarzo también. Vamos a coger otro más de esto. Y dos más. Vamos a hacernos baterías. Un poquito para ir a cascoporro. Tengo el reparador, que es importante, ¿vale? Porque si se va a la mierda, pues hay que controlarlo. Esto mételo aquí, porque no me sirve para nada. Hostia, tengo más cuarzo aquí. Ah, no, que estoy cogiendo el que no toca. Vale, he cogido el que no toca. Bueno, pues déjalo ahí dentro de un momento, vale. A ver. Fua, pues ahora vamos a explorar para allá, para el sur. Que he visto que había Bloodcalp. Y había zonas de una nave abandonada que creo que hacía falta. ¡Ah, el cortador, tío! Eso es verdad. Una cosa que os tengo que comentar. Explorando, ¿vale? Estuve analizando algunos restos sumergidos, ¿vale? Y os acordáis que me faltaba uno para el reparador. Pues ya lo tengo, ¿vale? Ya tengo el reparador.
fue por casualidad. En verdad no quería que se grabara detrás de las cámaras, pero no estaba grabando y bueno, fue cogiendo titanio y tal. Digo, oh, mira, una cosa para analizar, seguramente ya lo tenga. Pensaba que tenía el reparador. Y cuando lo cogí, dice, reparador completado. Digo, anda, mierda, me faltaba una segunda parte. Digo, bueno, pues no se ha grabado. Lo diré en el capítulo y ya está, no pasa nada. Es el reparador, no tiene más problema, ¿vale? Vale, células de energía, hay que hacer una. ¿Cuánto pide? Dos de cobre y... Ah, no, dos de hongo. Vale. Y para células de energía necesitamos la goma de silicio, que he dejado allí, precisamente. Vale, un segundito. Necesito otros... Vale, vamos a hacer una cosa para llevarme de sobra, ¿vale? Hostia, ¿esta cueva? No la había visto. Eso es. Bueno, ya que estoy aquí voy a coger la goma de silicio. Esto es ya base avanzada, ¿eh? Esto es la hostia ya. Vamos a ver, la goma de silicio, dámela. Siempre una célula de energía por lo menos habría que llevarse, ¿vale? Porque si el Simon se queda por ahí sin batería, nos vamos a reír, ¿vale? Yo sobre todo nos vamos a reír bastante. Vale. Vamos a ver, eso es. Hazme ahora una célula para tenerla ahí. Que es posible que encontremos por el camino, pero oye. Y hazme baterías para mis cositas y mis cosas y tal. Una y dos. Menos mal que son baratas, tíos. Vale, ya está. Ahora llevo una célula y dos baterías. Vale, el cobre que me sobra y tal, lo voy a dejar allí. Que por cierto, la gravisfera. Eso es, ponla aquí. Atráemelo todo. ¡Uépale! Míralo. A ver, si es que tengo que comer, tío. Si no es, no es por vosotros. No, no, eso es. Es que tengo que comer, tíos. Eso es. Ya os podéis ir, sois libres. Ahora voy a dejar el cobre allí. Vale. Aquí está, cocínamelo. Cocíname este. Son enormes los peces, tíos. Cocíname este, a ver cuánto tenemos de comida. Bueno, me lo dice ahora mismo. Cuando empiece a comer me lo dirá. Vale, rico, rico. Y clic izquierdo, consumir. Uno, dos y tres, nos puesto 106, vale. Y esto nos da 30 de agua. Me voy a beber ya, nos ponemos al 100%. Me llevo dos de agua, ¿vale? Por si acaso. Y ya está, ya nos podemos ir. Ya nos podemos ir, justo cuando se hace de noche, tocando los huevos. Por cierto, esa es la... Sí, cápsula 19, sí. Esa es la que tenemos que ir. Que de hecho está para atrás. Sí, yo creo que sí está para atrás, ¿eh? Vale, pues vamos a ir para allá. Aquí no me cabe nada más, mierda. Vamos para acá, ponlo aquí. Eso es, lo que me sobra, pues ahí se va a quedar. El constructor de hábitat no hace falta que me lo lleve. El constructor de hábitat lo puedo dejar aquí. El escáner sí, el reparador también, para reparar tal. Y la navajita también. Vale. Pues deberíamos ir a por esa señal, a lo mejor. Simoth, el Simoth, ponmelo de otro color, tío. Ponmelo de color así, para yo distinguirlo. Cápsula salvavidas número 19. Vale. Fua. Ahí estamos. Cede las luces, eso es. A ver. A ver. No sé por qué tiene luz propia, tíos. ¿Otro mensaje ha entrado? No jodas, espérate, espérate. Vamos a ir para allá primero. A un kilómetro, ¿eh? Hostia, y de noche, tíos. No sé si me da buen rollo esto. De noche no, no me da nada buen rollo. Vamos. Vale, estos tíos me dan igual. Estos tíos no le pueden hacer nada a la nave en principio, creo. Que sí, todo lo que tú quieras. A los grandes, los que me dan a mí un miedo que te cagas, eso se les escucha, ¿vale? Eso se les escucha venir. ¡Hola! ¡Eso es nuevo! No sabía que podía reventar los pescados contra la... ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Eso qué ha sido? No escucho nada, ¿no? Pues estuve un poco de mal rollo, ¿eh? ¡Wow! ¿Estoy escuchando algo? Vale, son los otros bichos grandes. Hostia, esto ya me da un poco de mal rollo, ¿eh? Si os soy sincero, me da un poco de mal rollo. No veo nada, tíos. Vale, os escucho, son los vallenatos esos. Venga, va, ánimo, tío. Dale caña.
Que lo paso mal, ¿eh? ¿Eso qué cojones es? A ver, esto es lo máximo. Esto está a 300 metros de profundidad. Solo puedo bajar a 200. No, no puedo, no puedo, no puedo. Me acabo de dar cuenta que no puedo. Joder. Fuck. Vale, pues una cosa que voy a hacer entonces es... Voy a subir a la superficie porque necesito resituarme. Vale, la aurora está allí. Tengo que ir para acá, ¿vale? Tengo que ir para acá, pero voy a ir siguiendo el acantilado. Porque el otro día, cuando os dije que me fui detrás de las cámaras cogiendo materiales, me vine para aquí por el bordito este de lo que llamáis Blood Kelp, creo que es. Esto lo llamáis Blood Kelp, ¿verdad? Y creo que el reparador, el cortador, lo cogí por aquí. Ay, que por cierto, no lo he hecho, el cortador. Soy todo listo, ¿vale? El cortador no lo he hecho. Oh, Dios. Vale, vamos a por el cortador, joder. Vale, tío, pues cortamos por aquí el capítulo. Hago el cortador, llevo a base, hago el cortador y vuelvo, ¿vale? Que si no, esto se va a alargar la hostia. ¡Vamos para allá! ¡Qué guapos, tío! El Simon, mira ahora cómo las luces, tío, iluminan todo. Está chulísimo, tío. ¿También sale la luz para arriba? Sí, también sale la luz para arriba. No es muy realista eso, creo. Vale, el cortador me pide diamantes, tío. No tengo diamantes. No tengo diamantes, así que estoy to fucked. No tengo diamantes, ¿vale? Así que nos vamos sin el cortador. Vale, lo que yo quería hacer era irme dirección hacia atrás. O sea, hacia allá. Hacia acá. Vale, porque yo creo que me vine para acá. Me vine por aquí por la orillita. Y el cortador lo conseguí por aquí, ¿sabéis? O sea, fue una cosa como muy cercana que simplemente no me había dado cuenta o algo así. Vale, así que la idea es venir para acá. Atravesé esto de aquí, creo. ¿Por aquí o por allí? Yo creo que fue por la derecha porque eso me da un poquito de miedo. Aquí había bichillos, recuerdo que había bichillos. O el cortador lo conseguí por ahí, ¿no? No sé. Pero me pido diamante, tíos. O sea, necesitamos uno más de diamante. Que sí, pesado. Esto era zona segura, era zona safety. Safety zone. Pero no me acuerdo por dónde fui. Creo que fui por aquí. De momento estamos en 94% de batería, ¿vale? O sea, que bien. Esto está súper bien recreado, tío. Las lianillas estas. Está súper chulo. ¿Estoy yendo en línea recta o no? ¿Dónde de día ya? Sí, dando de día ya, vale. Estoy yendo en línea recta. No mucho, ¿eh? No mucho, creo que me estoy yendo un poco. Vale, aquí empieza otra vez Blue Kelp, perfecto. Digo yo, tan lejos no había ido, tío, porque había ido andando. Vale, yo había visto una estructura o algo así de lejos. A ver si la veo, tíos. No sé dónde puede estar, ¿vale? Eso se queda por allí de momento. Ahí, eso fue lo que vi, vale. No me quise acercar porque ya me parecía demasiado, pero... Ahí está, esa estructura fue la que vi. Y pensé que me hacía falta el cortador. Y lo había conseguido, efectivamente. Dije, wow, hostia, espérate, más grande de lo que yo pensaba. Hostias, puto gigantesca, tíos. Esto yo nunca lo había visto, ¿vale? Me parece la hostia esto, tíos. Guapísimo. Ahora... Vale, escucho bichos. Ah, son las mierdas estas. Las mierdas secas. Vale, son los vallenatos que están por ahí. No pasa nada. No pasa nada. Aquí habrá un mogollón de cosas por el suelo, tío, para coger seguramente. A ver, espérate que me sitúe. No sé por dónde empezar, siquiera. Oh, espérate, aquí veo. Vale, restos. Con esos bichos por en medio y todo. Pero bueno, restos, al fin y al cabo. Ahí. Fragmento de bioreactor. ¿Esto lo tengo ya? Sí, lo tenía ya. Welcome aboard, Captain. Vale, fragmento bioreactor. Vamos a ver si aquí tenemos algo. Fragmento de sala de escáner. Ah, esto sí, tíos. Necesito la sala multiuso. Vale, 2 de 3. ¿Esto qué es? Material reutilizable. Aquí ni nada. ¿Nada? ¿En serio? Por cierto, me dijiste que me salté una... Ah, mira, estos son los buenos. ¿Esto qué era? ¿Qué era eso? Plata, perfecto. Me dijiste que me salté una cosa para analizar en uno de los sitios a los que fui. Este es el cortador, ¿no? Tiene pinta de ser el cortador. Sí, ya no lo necesito. Me dará titanio. Vale. Aquí... Ups, espérate. No. Plomo, que me hace bastante falta, pero me hace falta ahora mismo más diamante, tíos. Me hace falta ahora mismo más diamante. Sal, que paso de ella. Esto que me va a dar mierda. Titanio, efectivamente. Esto me va a dar algo bueno.
platita, muy rica. La platita está muy rica. Aquí no hay nada más. Vale, esta zona un poquito ya está vista, ¿no? Para sentencia. Son los bichos esos asquerosos. Ahí, súbete, 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 antes que te coman el culo. Eso es. Vamos a seguir un poquito más para acá. Aquí lo bueno también es que cogemos aire. Vale, aquí hay más cosas. ¡Oh! ¡Oro! Dónde está mi de eso? Aquí. ¡Uf! Vale. Expedición Rick. Otra vez. Veo trozos de algo ahí. Eso no sé lo que es. Esos bichos, a mí personalmente creo que no me hacen nada si estoy metido aquí dentro. A ver, ¿eso qué es? ¡Huevo! No, huevo no quería, tíos. Huevo no quería. Creo que si le doy clic derecho lo suelto, ¿verdad? Sí. Vale, los huevos los puede meter en una pecera y todo el rollo, ¿vale? Pero no, no es el momento. No tenemos la pecera y además no sirve para nada, es para criar. Es en plan Chino Farmer, yo creo. Porque no tiene ninguna utilidad, creo, los huevos. Más que allá del lore y tal. Vale, vamos a ver aquí qué hay. Esto tiene buena pinta. Vale, eso tiene pinta de ser otro fragmento. Lo meto a la sala de escáner. Y lo tenemos. ¿Y esto qué es? Sala de escáner otra vez, que me va a dar, pues, mierda pura. Vale. Aquí no hay nada, esto no es nada. Estos son fragmentos, estos son... ¿Esto qué es? Metal reutilizable, sí, pero no lo voy a escanear. A ver, aquí qué hay. Aquí ni nasty. Y aquí esto está vacío. Vale, pues supongo que tenemos que seguir dando... los bichos estos asquerosos. ¡Pirado de aquí! Mira, mira, mira cómo ataca la nave, atacando a la nave, tío. Cabrones. Menos mal que no le quitan energía. Espérate, había visto otro mineral. Ahí lo veis, en la pared de la montaña. Plomo, perfecto. Para que no nos ataquen los bichos. Vale, seguimos dando la vuelta. A ver qué más cositas hay. Esto tiene buena pinta, ¿eh? Esto tiene muy buena pinta. Por lo menos la sala de escáner, tío, ya eso lo tenemos ganado. Vale, aquí para... Uy. Vale, vale, vale. Aquí parece que se abre la zona. Una cueva. Que no sé si entraré ahí. ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? No sé, pero me ha quitado 15 de vida, tíos. Ha sido el bicho ese, ¿no? El cabrón, ¿no? Vale, cuando pase eso, creo que hay que coger la pistola. Bueno, el 4. Herramienta de reparación. ¿Dónde está mi...? Aquí. Reparar. Con el clic derecho. Y lo pones al 100%. Eso es. Uf, vale. Vale, vamos a inspeccionar un poquito por aquí a ver qué hay. Eso creo que es más sala de escáner. Sí, que ya lo tengo, ¿no? Sí, ya lo tengo. Sala de escáner. Me desoriento muchísimo cuando me bajo de la nave, tío. No, no encuentro mi propia nave. A ver. Solo por ver un poquito qué hay por esta zona, sin irnos mucho, ¿eh? Por si encuentro más restos de nave o lo que sea. Hay más fragmentos. Ah, no, no, no es un fragmento, ¿no? No veo bien, tíos. Vale, así sí veo mejor. ¿Eso qué es? Vale, eso parece otra cosa. ¡Eh! ¡Eh! Vale, son los bichos asquerosos, ¿no? Eso no me quitan vida. Vale, no va a venir nadie, ¿no? Uf, qué tensión, tíos. Vale. Vale, eso qué mierda es. Hay que escanearlo. Cápsula del tiempo. ¡Ah, amigo mío! Estas son las cápsulas del tiempo famosas, tíos. Vale, ¿eso cómo se coge? Aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Chukis? Alerta de recarga. Espérate, espérate. ¿Qué es esto? ¿Aleta de recarga? Recarga la herramienta que sostiene mientras nadas. ¿Qué es esto? Termocuchilla, cocina esteriliza pequeños organismos. Pero... ¿Base de datos? Caso del tiempo. SV Luna 12317. Vale, esto es la cápsula del tiempo que nos ha tirado algún superviviente, ¿vale? Que ya se ha pasado el juego y nos ha tocado a nosotros, ¿vale? Congratulations, survivor. If you're already in this message, there is hope I'll not be lost forever. Felicidades, sobrevivientes. Si está leyendo esto, el mensaje de esperanza, que no está todo perdido para siempre. Disfruta tu vida, tu maravillosa vida,
All of the beautiful life here, la maravillosa vida aquí, mientras puedas. Te pongo aquí mis más preciadas posesiones. Espero que te sirvan bien. Y el tío me ha tirado, pues, una aleta de recarga, la brújula, guante de radiación, no. Y ya el resto no sé lo que me ha tirado, tíos. Aletas normales, mejora la velocidad de impulso, aleta de recarga, ¿no? Entiendo que estas son las mejores, ¿no? Y me ha tirado esto, me ha tirado la termocuchilla, que no sé, cocina y esteriliza pequeños organismos para el consumo inmediato. Hostia, tú, está chetísimo, ¿no? Hostia, tú. ¿Pero me ha tirado solamente dos cosas? ¿O me ha tirado más? Es que a lo mejor me ha tirado algo más, pero yo no la identifico aquí, ¿vale? A lo mejor me ha tirado alguna herramienta que ya tenía y no se puede duplicar, ¿vale? La cosa. Que, por ejemplo, ahora tengo esto al 90%. Nado. Y escucháis ese ruido. En principio esto va a recargar. Ve, el 91% está ya. ¿Lo veis abajo? Está recargando. Guau, qué guapo. Qué guapo, tíos. Esto es sal, ¿verdad? Sí, depósito de sal. Chulísimo, tíos. Y la termocuchilla, que en principio... Vamos a ver. Vamos a probarla. No me permite alcanzarlo. Lo he cogido. Y ahora está cocinado. ¡Ho, ho, ho! ¡Madre mía, chaval! Muy bueno, ¿eh? Vamos a ver uno más de agua, por cierto. Eso es. Muy bueno, tíos. Cápsula del tiempo. Cápsula del tiempo. No sé si puedo encontrar más de una. No sé si puedo encontrar más de una. Pero bueno, ahí tenemos una ya. Lo cual ya con eso, para mí. Y nos vamos a volver a la nave esta. Vamos a seguir explorando. Quiero entrar. Lo que pasa es que sin el cortador supongo que será complicado entrar. O puede incluso que ni se pueda entrar. ¿Dónde está? Aquí, vale. Me alejo. Joder, pues sí que me he alejado. Mira el bicho ese. Supongo que este es el que me ha hecho antes daño, el cabronazo. Y ahí no sé qué hay, tíos. Me gustaría entrar, pero... No parece que haya mucho, ¿eh? No sé, tíos. Bueno, vamos a ver, para entrar aquí. Vamos a dejar esto, por ejemplo, con los focos encendidos, para yo localizarlo, ¿vale? Bueno, la termocuchilla. Que se escucha arder, tío, alrededor. Qué guapo. Esto nos ahorra, tíos, un montón de trabajo, supongo, claro. Podemos entrar por aquí. No veo ninguna entrada específica. Vamos a ver. No veo ninguna entrada específica. Vale, aquí ya veo algo. Vamos a coger aire. Pero está por arriba, entonces. Ahora nado más lento, por cierto. ¿Te puedes poner esto? Intercambiar objetos. Claro, para... Para entrar, sí. No, no noto que nade mucho más rápido, ¿eh? A ver, quiero probar una cosa. Vamos a ver si nadamos más rápido o no. Vamos a hacer una cosa. Me voy a salir. Por ejemplo. Ahí tengo eso, ¿no? Vamos a ver. Nado en línea recta. 1, 2, 3. Vale, los números van bajando a esa velocidad. 1, 2, 3. Vale. A esa velocidad más o menos bajan los números. Vamos a probar con dirección al Simoth. Con estas. No, las he tirado, las he tirado. No las tires. Uf. ¿Qué cojones? Vale, sí, baja un pelín más rápido. O sea, un pelín más lento. Baja un pelín más lento. Vale, como de momento no necesito entrar rápido, vamos a entrar así. Vale. Vamos a ver, la entrada parece más por aquí arriba que por abajo. Por ahí, ¿no? Parece la entrada. Sí. Saca la termocuchilla, aunque supongo que debería sacar esto. ¿Esto qué es? Silla de mando. Vale. Me parece bien. Silla rotatoria. Vamos, he venido aquí a coger silla. Estamos en Ikea, tíos. No veo nada. Madre mía, sin linterna no veo nada. Eso es. Estos son taquillas y son historias. Joder. Vamos a ver. Vale, esta puerta no la puedo abrir. No lo puedo abrir. Aquí no puedo escanear nada más. Ah, vale, por arriba. Vale, vamos a coger algo de aire. Para venir siempre a tope. Eso es. De hecho, acércate más. Ahí veo otra puerta, pero yo creo que no se puede entrar por ahí. Qué pesados. Qué pesados. Putos bichos.
Aquí por... No, aquí no puedo entrar. Vale. Esto es por aquí. A ver, no te pierdas, ¿eh? No te pierdas. Eso es. Subimos para arriba. Vale, aquí no sé qué hay. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. A ver, tengo que ir con la herramienta de escáner en verdad, porque si no... ¿Esto qué había ahí? ¿Había algo para...? ¿Había algo para escanear ahí? No, esto creo que se puede reparar. No, no se puede reparar. Aquí nada. Aquí... Hostias, tío. Fua. Meterse por aquí es el locurón. Esto sí, esto es panel de luces, esto sí. Vale, esto, las lucecitas son buenas. Y ya está, no hemos venido aquí por el panel de luces, básicamente. Voy a salir de aquí, es por aquí. Voy a salir de aquí, es por aquí. Y ahora es por aquí. Y ahora es por aquí. ¡Madre mía! ¡Dios! Es complicado, ¿eh? Te lías y te mueres ahí dentro, ¿eh, tío? Orientación 3D chunga. ¿Y aquí abajo qué? Vale, ahí veo algo de hueco, pero no parece ser que haya nada. Podemos intentarlo. A ver. No, no, no. A ver. Buah, no me deja. Aquí tampoco veo nada así interesante. Seguramente haya cosas que yo no veo porque tengo una pésima orientación 3D, ¿vale? Pero seguramente haya cosas que, no, que se pueden descubrir aquí y no las veo. O por el morro, a lo mejor por el morro. No sé si por el morro podemos entrar. Ay, tengo que ir a la zona esa que me dijiste donde me había dejado algo, tíos. Me cago en la leche. Vale, esto que está aquí puesto. Esto que está aquí puesto. Por ahí no se puede entrar, ¿verdad? Por ahí arriba, ese tubo. No es un tubo cerrado. Y por ahí, por el frente, no podría entrar tampoco. Ahí veo un ligero hueco para entrar, pero se ve el vacío por el otro lado. O sea que es como si entrara desde aquí. Y no hay absolutamente nada ahí dentro. Vamos a probarlo. No me deja entrar. Pues nada, tío, vamos a volver a base. Bueno, espérate, vamos a volver a base. No, quiero... eso es lo que yo quería. Quiero ver si puedo conseguir otro diamante, porque sin el cortador no puedo ir a la Aurora, tíos. Bueno, sí que puedo ir a la Aurora, en verdad. Pero necesito el cortador. Para eso necesito otro diamante. Vamos a intentar explorar un poquito más. Por ejemplo, el tema de cuevas este que vimos aquí. A lo mejor hay cuevas ahí brutales, tío. Y tenemos la gravisfera. Que eso nos da una ventaja táctica de la hostia. Vamos a ver por aquí. No veo nada. Ala. Vale, aquí veo algo ya un poquito más subterráneo. Vale, mientras no me ataque ningún bicho, vamos bien. La gravisfera, pónmelo en el 5. Eso es. Aquí no hay nada. Vale, vamos a activar la gravisfera. A ver qué me atrae. Un huevo y mierda pura. Gravisfera afuera. Cobre asqueroso. Y aquí dentro, tres cuartos lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Me va a salir un bicharraco. ¿Eso qué es? ¿Otro huevo? Yo no veo nada. Sí, es otro huevo. Vale. ¡Uy, ay, ay, ay! No, 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 no. Está por ahí. No, mi Simo está allí. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! Le pego una hostia yo mismo, ¿eh? Vale, estas cosas se tienden por aquí. A ver si encuentro algo. Pero esto, ya no estamos en Blood Kelp. Blood Kelp es esto. Otro bicho de esos. Mira, ahí hay una cosa de las buenas. Si le meto con la termocuchilla. A ver, ¿me quitas daño de la nave? Supongo que sí, ¿no?
¿Por qué te brillan los ojos, tío? Vamos a coger eso de ahí. Todos los huevos, ¿eh? Te reviento la vida, ¿eh? ¿Vale? Como oro o algo así. Te reviento vivo, ¿eh? Eso es. Súbete, vámonos. Vale, a ver si hay algo más por aquí. Dios, qué tensión. ¡Uy! ¡Que me lo tengo en la espalda! ¡Cabronazo! Vale. No veo más roca de las buenas. Veo de las pequeñas, pero no de las buenas. Estamos volviendo un poco. Vamos por aquí. Vale, allá abajo. ¿Qué cojones es eso, tío? Vale, ¿puedo bajar ahí? Parece ser que sí, ¿no? Eso es un huevo, ¿no? Creo que sí. ¡Fua! ¿Podrá aguantar esto? Hostias. ¿Eso qué es? Vale, 77 de energía, 100% de vida. Estamos ya a punto de alcanzar la presión. Vale. Vale, mal rollo. Mal rollo. Creo que todavía es pronto para venir aquí. Dios, vale, necesitamos mejorar la presión que pueda alcanzar el Seamoth. Y necesitamos diamante para entrar a la Aurora con el cortador. Hala. Demasiadas cosas a mejorar, quizás. Vale, pero llevamos ya bastante de capítulo. Así que, chavales, vamos a volver para la base, ¿vale? Vamos a intentar construir la sala que hemos construido. Vamos a intentar mejorar la base un poquito, ¿vale? Porque nos hace falta, ahora que hemos conseguido un poquito de plomo. Que no sé, por cierto, ¿cuánto plomo tengo? Hemos conseguido 2 de plomo, 3 de plomo. Bueno, 3 de plomo. A lo mejor que lo que hago es quitar algo del suelo para recuperar algo más de plomo. Intentar hacer alguna estructura más. Pero lo haremos en el siguiente capítulo. Así que si os está gustando, un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo de Subnautica. Cuidadito. 9000 suscríbete. 9000 suscríbete. 9000 suscríbete. 9000 suscríbete. 9000 suscríbete. 9000 suscríbete.